Chicos, hola a todos, bienvenidos. Algo un poquitín diferente. Primero que nada, agradecerles por todo el aguante en el canal. Iba a hacer esto cuando llegáramos a 2000, pero dije, si te van a hacerlo ahora, lo hacemos. Estamos casi en 1900, así que da igual. Además, con toda esta explosión, realmente ha sido una explosión del canal con la salida del Full Manager 20 gratis en Epic, o sea, la primera explosión del canal, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, fue con la salida del Football Manager 2020, ¿sí? Yo estoy haciendo contenido desde, y acá está, desde el principio. El primer día fue el 30 de noviembre de 2018, prácticamente 2 años, y como pueden ver acá, de hecho, estas son impresiones, pero si vamos a vistas, el gráfico es bastante similar. Durante muchos meses, muchos, hasta mayo de 2019, tenía no más de 10 vistas por día. De hecho, he tenido días con cero. Luego empezó a subir y ya a fines de noviembre ya empezó realmente a ir para arriba, 200. Y después ya en marzo de este año empezó a subir realmente, creo que la serie de Mochilero a Jefe ha sido gran parte de esa suba. Y luego nos hemos mantenido durante todo, algunos días 1000, algunos días 700, algunos días 500, pero estuvimos entre 500 y 1000. Y fíjense, esto fue la salida del juego en Epic. Hubo un día de casi 5000 vistas. La verdad, agradecerles a todos los que han llegado al canal ahora, los que han estado desde el principio, también, obviamente. Hay mucha gente que está hace bastante tiempo viendo los videos. De hecho, con Kling, por ejemplo, que es uno de ellos, tengo bastante buena relación, que veía la serie que hacíamos con el Shade en el primer, creo que fue la segunda, o la primera fue por Catanzaro. Así que simplemente era un video no muy largo para agradecerles a todos los que se han sumado al canal, a los que estaban de siempre, la verdad. Explotó, la verdad explotó. Sinceramente, realmente explotó. De hecho, si ponemos los últimos 90 días, para que se den una idea, ahora se ha calmado un poco, ¿no? Obviamente no vamos a seguir con 2000 visitas, pero está por arriba de 1000 todos los días, cuando antes estaba por 500, 600. Y bueno, ahora se viene el Football Manager 2021, espero verlos por acá también. Y de paso vamos a repasar un poquito acá. Lo único perdón, no lo único, lo que me gustaría mostrarles un poquito es, por ejemplo, esto no calienta, pero bueno, para que vean cómo es. En realidad, bueno, el video de cómo iniciar, por ahí lo podemos ver, tiene una cantidad de visitas ridícula, ya casi 20.000 visitas. Sinceramente, es una locura. Estos son los usuarios únicos, o sea, que es la, si no me equivoco, o sea, es la cantidad de gente. Porque en vistas te cuenta, si una misma persona ve más de un video, te lo cuenta dos veces. Por ejemplo, cuando salió esto, hubo 3.300 personas que encontraron el canal. La verdad, es una locura, es una locura. Lo que quiero ver, ah, no, acá en público, para mostrarles nomás. Esto es el horario donde se conectan ustedes. ¿Sí? O sea, esto de paso así les muestro un poquito como qué datos te da YouTube. Por ejemplo, esto es el horario donde se conecta la gente que ve mis videos. Horario de Argentina, es esto, ¿no? Obviamente. Fíjense que la mayoría se conecta entre las 2 y las 7 de la tarde, en general todos los días. Por ahí los domingos un poco menos, sábado y domingo un poco menos, pero el resto de la semana más o menos andan en ese horario. De hecho, son las dos horarios de salida de los videos, 2 de la tarde y 6 de la tarde. Normalmente por ahí suelen andar los horarios. Y después tenemos el 29% de los seguidores son de Argentina, casi 30, 29 de España. Perdón, vistas, no, no seguidores, vistas. De España es Chile. Si bien es verdad, tenemos una serie en Chile y eso ayuda. También tenemos a México. Y tenemos a Colombia. Si lo vemos acá, se va a ver un poco mejor. Colombia 4%, Perú. No, acá. Colombia 4%, Perú 3.4%, Uruguay 2.9%. Y después ya empieza a bajar. Hay alguien viéndome desde Andorra. No sé quién sos. Si estás viendo este video, por favor, déjame un comentario porque. De Reino Unido también, República Dominicana, qué grande, República Dominicana, Indonesia. Bueno, ahí tenés, tomá. Así que simplemente era agradecerles, mostrarles un poquito cómo es esto de las estadísticas, ¿sí?
Ya había hecho uno parecido a este hace mucho, no sé si eran 100 o 200 seguidores, pero bueno, y después decirles que realmente si tienen ganas, bueno, a estos por ejemplo suscriptores, ¿no? Veníamos sumando todos los días y de repente se fue, subió como loco. Y después decirles hay un par que me han comentado en los videos que están empezando o que quieren empezar canales de YouTube, algunos de Football Manager y algunos de otra cosa, es que lo hagan. Que lo hagan y que tengan paciencia. Salvo que metas un video viral en tu primer video, que es posible, pero bastante difícil, la verdad es casi imposible. Sinceramente se puede hacer, pero digamos, salvo que tengas una banca de algún lado, después tienen que tener paciencia, seguir poniéndole y de a poco se va dando. Así que para los que me han preguntado, ¿qué hago? ¿Yo subo? ¿No subo? Suban. Y si no anda, no anda. Pero les va a servir igual. Les va a servir para aprender a hablar y a explicar. Les va a servir un montón. No solo para hacer videos, sino para el laburo, por la vida. O sea, no hay problema. Háganlo. Total. ¿Qué van a perder? Nada. Un poco de tiempo. Que tampoco es desperdiciado. Porque ya les digo, aprenden a usar una herramienta nueva. Van a tener que aprender a editar video. Van a tener que aprender, bueno, cómo hago una imagen para el video, cómo pongo el título, un poco, van a tener que aprender un poco de SEO, que se llama la máquina de búsqueda, digamos, que usa YouTube y Google, porque YouTube es de Google. Y van a empezar a leer un poquito de eso y les va a servir para aprender también. Así que si tienen ganas, denle para adelante. Yo ya les digo. Y no les puedo mentir porque está acá. Si pongo 2019. Bueno, esto ya es primero de enero, pero fíjense. Vistas por día es esto, ¿eh? Algún día, tengo 40 ahí. Y después bajaba. Y después sobre los fines de 2019, cuando salió el Football Manager 2020, es donde realmente explotó el canal. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente llegaba al canal, bueno, fútbol, juego nuevo. Y veía ahí, el tipo este ya tenía un montón de videos subidos. De hecho, fíjense que, bueno, ahora los acumuló todos, pero estábamos haciendo la partida con Cienciano y con la beta. Llega al canal y ve que vos tenés cosas subidas, que tenés una buena foto de perfil, que más o menos arma los títulos, y la gente después se queda. Después, obviamente, depende de que vos atrapes a la gente, ¿no? Porque si la gente ve un video tuyo y no le gusta, no se va a suscribir ni va a seguir viendo tus videos. O sea, ese es el segundo paso. Pero, en fin, simplemente agradecerles porque durante mucho tiempo nadie me veía, salvo un par. Así que ahora somos unos cuantos, y la verdad me encanta, está buenísimo, estamos cerca de los 2000. Así que simplemente era para agradecerles, mostrarles un poquito acá cómo trabaja YouTube. Con las estadísticas, la verdad que tiene bastantes buenas estadísticas. Esperá, porque esto quedó en 2019. Pero si ponemos desde el principio, creo que me va a decir acá, ¿no? ¿Cuál es el video más visto? ¿Fuente de tráfico? No, carajo. Bueno, algún día voy a decir, sí. Algún día voy a aprender a usarla. De hecho, este es el resumen. Si vos pones, por ejemplo, listas de reproducción, te aparece acá una cantidad de datos, o sea, una locura. Video, a ver, acá lo puedo ver. Video, vistas, acá está. Mira, cómo iniciar 18.000, de juveniles 10.000. Pero de nuevo, así teníamos al principio, bueno, 3.000 fueron de cómo iniciar. Así teníamos al principio 4 vistas y ahora estamos así. Así que nada, muchachos, gracias. Y me fui un poquito por las ramas, pero bueno, les quería mostrar acá. De hecho, posta que te muestra todo. Todo es una maravilla esto. Si te gustan las estadísticas, está bueno. Así que nada, gracias por estar ahí. Simplemente era un video para agradecerles a todos los que se han sumado, a todos los que me han aguantado desde el principio. Así como tenemos un Discord también, si se quieren unir. Tienen la opción de hacerse miembros del canal. Se pueden suscribir si llegan por primera vez a este video. Que sería un poco extraño. Nada, fíjense que tengo contenido de Football Manager. Así que bueno, abrazo grande y nos vemos en el próximo. Chau, chau.